todas las instituciones están al día, lo que nos permite iniciar unos playoffs de una forma mucho más tranquila. Los cruces en diferentes divisiones se están dando. En el caso de primera división, el cruce va a ser Ateneo Mariano Moreno versus Olimpia, y el otro cruce lo va a hacer Chester versus Hindú. En sus respectivas canchas el día de hoy, una en la cancha de Ateneo Mariano Moreno y la otra va a estar jugándose en cancha de Chester, si no me equivoco. Habíamos planteado al inicio de año, cuando con Daniel se preparó de la comisión técnica la presentación del torneo anual, se había presentado la instancia de semifinales a un partido. Pero sentándonos a conversar con los dirigentes de los clubes, con los presidentes, con los delegados, llegamos a la conclusión que era importante que los chicos sigan jugando. Entonces pudimos llevar al mejor de tres también en semifinales y en las finales de todas sus divisiones. Lo que va a dar un promedio total aproximadamente que el chico que termine de jugar y el de primera división, que termine de jugar los playoffs, va a estar jugando aproximadamente entre 24 y 26 partidos, que en 4 meses no son para nada poco. En el caso de lo que propusimos como regalía del torneo, fue que el campeón que salga del torneo de primera división va a tener todo el apoyo de federación desde la logística y también, si se puede, monetariamente, para que puedan participar del prefederal. Porque en el caso de Hindú ya tiene su plaza ganada, entonces el que salga campeón o el que le dé la plaza poder colaborar nosotros de federación para que juegue el prefederal el año que viene. Porque somos un convencido del consejo directivo que Catamarca es una provincia linda, que está volviendo al ruedo en cuanto al baloncesto, y tener un solo equipo dentro del federal me parecía que era poco. Creo que merecemos un poco más, tenemos el OK de la Confederación Argentina, así que bueno, va a tener la regalía para poder jugar el prefederal el año que viene. No, el femenino nos está dejando muy contentos, porque era uno de los compromisos que habíamos hecho previo a la asunción como presidente de federación y del armado del consejo directivo, de poder armar el básquetbol femenino dentro de la provincia. Hoy en día tenemos 6 equipos, que están participando, que le están poniendo mucha gana, que ya van jugando 7 fechas, con muchas cuestiones para reestructurar, por supuesto que sí, pero la idea era dar el puntapié inicial. El fin de semana han estado participando en un torneo amateur en la ciudad de Santiago, en el Madre de Ciudades, y bueno, ahora el día viernes nos ha llegado la invitación para que la selección del femenino de la provincia pueda estar participando en Concepción del Uruguay, del argentino de la categoría en la llama femenina. En ese tiempo todavía la federación no estaba estabilizada y no habíamos entrado en el ruedo, pero bueno, se bajó un equipo y tenemos la posibilidad ahora de participar del torneo argentino, que la verdad que para tan poco tiempo de que estamos dentro de la federación, poder participar al máximo nivel, yo creo que va a ser una experiencia inolvidable. ¿Ya lo tenía el plantel confirmado, definido? Sí, está en un 90% definido el plantel. ¿Cuándo están viajando? El próximo domingo a la noche, porque el lunes 3 tenemos que estar en... Hemos buscado que gente que se sume, y uno de los primeros en sumarse ha sido Estrella Indumentaria, de lo cual, de regalo por el sponsor del 3x3, le va a estar entregando a cada uno de los clubes que ha participado de la indumentaria para que sus clubes puedan jugar. Sin gasto alguno y un presente de Estrella Indumentaria, que bueno, agradecerle a Dieguito Pitavino, agradecerle a Huguito López, que es el propietario de ahí, a Lía Moya. Así que bueno, van a tener la posibilidad de lucir en el cruce de semifinales ya la indumentaria correspondiente. Agradecerle también a otra gente que ha colaborado, porque en el caso del señor Micone también nos ha ayudado muchísimo para que el femenino esté jugando, para que las chicas puedan salir al nacional también. A don Ricardo Gómez, con ya de Valle Viejo, porque ha sido el que primero, cuando presentamos el proyecto, nos dijo: sí, vamos para adelante, van a tener mi colaboración. La gente, tirame a un centro, que sellando los ojos nos colaboró también, y eso es muy valorable. Y por supuesto, siempre presente el intendente Raúl Jalí con su apoyo, Maxi Brumé con la Secretaría de Deporte, el doctor Martel, y otra gente que también se va sumando, en el caso del Consejo Deliberante, con Maxi Macheloni y compañía.